Capítulo 2. La solicitada y los secuestros. Corría 1977 y ante la vigilancia terrorífica de la dictadura, las madres, junto a algunos familiares y personas solidarias, quisieron realizar un salto cualitativo en su denuncia. Ya tenían un símbolo que las hacía reconocibles. Un día de reunión en la Plaza de Mayo. Su reclamo por los hijos había logrado cierta notoriedad. Se propusieron entonces el siguiente paso: confeccionar una completa lista de secuestrados y recolectar fondos para publicarla a modo de solicitada en un diario de circulación nacional el día 10 de diciembre de 1977, cuando se cumplía un nuevo aniversario de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos. En ese intento se ponía en evidencia el nivel de organización alcanzado por las madres y la capacidad de golpear a la dictadura con una denuncia de envergadura, bien documentada y con la posibilidad de llegar al grueso de la población. El diario lo leerían millones de personas, pensaron, y aportaría mucho a otras estrategias practicadas hasta ese momento, como aquella de escribir en los billetes de menor valor los datos que las madres iban recogiendo sobre la represión. De tanto quemar de miedo en las manos de quienes lo recibían, los billetes circulaban con mayor velocidad, rompiendo el muro de silencio que la dictadura imponía sobre esas denuncias. Hay que terminar con las madres, maquinaron a su turno los militares. Y actuaron del modo más miserable. Un tal Gustavo Niño, que en verdad era el capitán de fragata Alfredo Astiz, se presentó ante las madres afligido. Denunció el secuestro de un hermano. Y las madres le crecieron. Así, el cordero Gustavito muy lentamente se fue ganando la confianza de ellas. Hasta lo acompañaban a la parada del colectivo para evitar que le sucediera algo. Astiz sabía todos los movimientos del grupo, sabía quiénes eran y dónde vivían las madres más activas, las más comprometidas, las que se habían ganado el respeto y la confianza de las demás, y ordenó el secuestro de ellas. El 8 de diciembre de 1977, tan solo 2 días antes de la aparición de la solicitada, fueron secuestradas las madres Mari y Esther en la iglesia de la Santa Cruz, en Valvanera, donde se reunían para ultimar los detalles de la publicación de la solicitada. En la redada, simulada por los militares como un operativo antidrogas. También cayeron un grupo de familiares de desaparecidos y 2 religiosas francesas, Alice Dumont y Léonie Duquet. El múltiple secuestro golpeó fuerte a las madres. Algunas creyeron que era momento de dejar de lado el desafío de la solicitada y buscar desesperadamente a las secuestradas. ¿Cómo seguir sin ellas? Fue Azucena quien dijo que no. Azucena Villaflor de De Vicenti planteó con esa frialdad y temple de las mujeres que dejan huella en la historia que para encontrar a las 2 madres desaparecidas ya estaban los abogados. Azucena, que fue quien había dicho «tenemos que ir a Plaza de Mayo», razonó que si los secuestros se habían producido para escarmentar al movimiento e impedir la solicitada, entonces el objetivo no podía detenerse. Había que publicar sí o sí esa solicitada, a cualquier costo, sorteando todos los riesgos. Sabía que ese sería un golpe maestro a la dictadura. Y así ocurrió. El 10 de diciembre de 1977, el diario La Nación editó la histórica solicitada. Entre los firmantes aparecía el nombre de Gustavo Niño. A pesar de lo sombrío del momento, Azucena se habrá sentido feliz con el logro político y organizativo de publicarla. Pero ¿quién puede saber con precisión qué habrá sentido?
Cuando ella fue al kiosco de diarios a comprar un ejemplar del periódico, una patota de la Marina de Guerra Argentina la secuestró. Y nunca más se supo de ella. En el recuerdo de las demás madres que sobrevivieron al brutal zarpazo dado por la dictadura, que lograron sobreponerse, volver a la Plaza de Mayo y continuaron hasta hoy la lucha por la vida, Azucena, Mario y Esther son simplemente nuestras tres mejores compañeras. ¿Cuánto de aquella sentencia que Azucena dejó marcada como quien traza un camino de viento en la arena del desierto pesa hoy en el presente de las madres de Plaza de Mayo? Nosotras preferimos salvar a un niño del hambre, de la ignorancia, de la marginalidad, a gastarnos el tiempo que nos queda en esta lucha persiguiendo la cárcel para los genocidas, dicen hoy las madres. Tantos años después y en el fragor de la misma pelea en defensa de la vida. Compañeros argentinos, compañeros holandeses, hijos, hijas, hermanos. Para nosotros, las madres de Plaza de Mayo,
estar hoy aquí es una inmensa emoción. Ya la compañera Miss ha contado casi todo nuestro último andar. Por eso yo prefiero hablarles del sentimiento. Prefiero hablarles qué significa para nosotros una plaza. Para nosotros la plaza significa el encuentro con los hijos. Significa la libertad. Significa el cielo abierto. Y hoy, aquí, significa el amor y la comprensión entre los pueblos. Cuando lleguemos a Buenos Aires, no vamos a encontrar palabras para explicarle a las compañeras qué significó este acto, qué fue esta mañana plantar un árbol junto a un montón de niños. Niños que, como el árbol, esperamos que crezcan hermosos y fuertes, sanos y libres como eran nuestros hijos. Cuando lleguemos a nuestro país y expliquemos, esta vez va a ser más fácil que al principio. Cuando las madres no sabíamos que había otros hombres y mujeres en el mundo que nos entendían. Pero hoy, a partir de 9 años de lucha, los sentimos muy unidos a nosotras, a ustedes, queridos hermanos holandeses. Nuestra lucha es una lucha de amor, de esfuerzo, pero también es una lucha política, no partidista, pero una lucha política. Una lucha política que no ha dejado de lado el amor y los sentimientos. Nunca debemos apartar de la política el amor y los sentimientos. En la plaza, en cualquier plaza, nos encontramos con nuestros hijos. Ellos fueron tan generosos que dieron su juventud y su sangre por su pueblo. Sembraron una semilla. Nosotros, sus madres, debemos regarla con las marchas, las movilizaciones, el esfuerzo y el reclamo. Las madres continuamos nuestra lucha, ya no solo por nuestros hijos. Tenemos claro que miles y miles de ellos fueron salvajemente asesinados, pero tenemos un compromiso con nuestra juventud, argentina y también latinoamericana. Ese compromiso es un compromiso de lucha, es un compromiso de vida, porque si no tenemos vida, no podemos luchar por ninguna otra cosa. Y nosotros luchamos por la vida. Alguien dijo que las madres de Plaza de Mayo habíamos socializado la maternidad. Creo que así es. Por eso luchamos por la vida de todos con nuestra propia vida. Amamos la justicia, pero la justicia independiente, la justicia sin corrupción, la justicia sin bajar la cabeza. Las madres amamos la libertad. Nuestra lucha va a continuar por siempre. Vamos a luchar por la vida hasta la muerte. Ese es nuestro lema. Nuestros hijos están siempre con nosotros, en todos lados, también aquí, en este momento. Gracias por esta plaza que tiene para nosotros el significado del amor y de la esperanza. Gracias, hermanos. Nuestro compromiso es: no nos callaremos, no negociaremos
no claudicaremos. Nada. Días aquí estaba por irme a Humahuaca y sin querer te vi. Buenos días, niña de Tilcara, veo que te gusta mi guitarra, déjame tocar para vos. Hace rato no siento esta sensación, la última vez que la recuerdo estuve 8 años viviendo con mi ex mujer. Yeah. Buenas tardes, niña de Tilcara. Quiero presentarles para que escuchen la palabra de una senadora por el Frente para la Victoria de la provincia de Buenos Aires, Cecilia Comerio, que nos va a relatar y a contar cuestiones vinculadas con parte de los desastres que está pasando en la provincia de Buenos Aires, en este caso particularmente inundaciones y San Nicolás. Cecilia, tu palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, compañeros, gracias, compañeras, gracias, madres, por hacernos parte y por dejarnos que la voz siga circulando y que la sigan escuchando. Necesitamos muchísimo que ustedes cuenten lo que estamos viviendo en el norte de la provincia de Buenos Aires. Vivimos 3 inundaciones, la del 26 de diciembre, donde Pergamino quedó bajo agua. Vivimos la inundación del 3 de enero, donde la localidad de Pergamino nuevamente quedó bajo agua, la localidad de San Nicolás quedó bajo agua, la localidad de Recifes quedó bajo agua y la localidad de Salto. Y la última, la del 15 de enero, en menos de un mes, imagínense lo que es eso para una población, nuevamente las localidades quedan bajo agua, pero en esta oportunidad una ciudad entera, un pueblo entero queda bajo agua, que es la localidad de La Emilia, que son mis vecinos que están acá acompañándome. La verdad que lo que vivimos desde el minuto cero fue una ausencia total del Estado municipal, del Estado provincial, del Estado nacional. Ellos le van a relatar mejor que yo lo que vivieron porque lo vivieron en carne propia. Lo que necesitamos, lo que estamos reclamando y lo que estamos militando día a día es porque este gobierno, el gobierno de la gobernadora María Eugenia Vidal, de Mauricio Macri, se hagan responsable una vez por todas. Hay más de 60 personas que no tienen vivienda, que están viviendo en una escuela. Tenemos una obra hídrica que no sabemos qué están haciendo, no sabemos qué va a pasar la próxima lluvia. No tenemos médicos y no tenemos atención sanitaria. Imagínense en el medio del campo, en las localidades nuestras, lo desesperante que es eso, ni siquiera una ambulancia. Estamos reclamando junto al pueblo. Yo, como representante y junto a mis compañeros legisladores, los estamos acompañando. No vamos a bajar los brazos ni los vecinos no van a bajar los brazos. Vamos a...
Es lo que nos enseñó Cristina, a organizarnos. Y estamos ayudando a estos vecinos a que se organicen para que nadie se crea que es dueño y patrón de sus vidas, sino todo lo contrario, que tienen todos los derechos conquistados y tienen muchos por seguir conquistando. Muchas gracias. Como casi Macri no hace ninguna cagada, me toca hacer dos hojas por lo menos, para no olvidarme. Qué horror, Dios mío. La verdad que da mucha vergüenza. Y uno a la gente que le está pasando lo que le está pasando, no sabe qué decirle. Ni siquiera tenemos coraje de pedirles perdón. Porque como ciudadanos también fallamos. Como ciudadanos a veces no hacemos lo que debemos. Nos quejamos que otros no van, pero tampoco vamos nosotros. Así que esta cosa pequeña que es la plaza o grande, como la quieran tomar, lo único que puede hacer es difundir, que la voz crezca y circule y que el sábado cuando sale a las 9 de la mañana por televisión todo el país se entere que esta Vidal, la gobernadora de la provincia, es una falsa, una mentirosa, una hipócrita y va a los lugares donde no van a decir nada y la van a aplaudir. Quisiera saber si puede ir a la Emilia. Ojalá que vaya y no la dejen entrar. Por ustedes vieron que la quieren sacar a la Nolasco. Lo único que nos queda es la Suprema Corte, la quieren sacar. A Fay, viejo, fijaron hasta el cajón. Salió de la Suprema Corte al cajón. Sí, de ahí derecho al cementerio. Y a la de Nolasco la quieren sacar ahora. O sea que no nos quieren dejar nada. Esa es... Yo... Estos 40 años, que yo los cumplí ayer, porque ayer fue el día que se llevaron a mi hijo mayor y es el día que por primera vez salí a la calle. Hace 40 años que pateo la calle, que no la he dejado, no me arrepiento de nada de lo que hice. Creo que fui todavía débil, que tendría que haber sido más fuerte. Y ahora con la cuestión de los escuchas, ¿no? Es una cosa impresionante porque... La verdad que, por un lado, yo le agradezco a Macri esto que hace con los escuchas y a los jueces, al hijo, todo. Porque cada vez que salen algo contra Cristina, son miles y miles de votos más. Entonces, son tan que no se dan cuenta. Cristina no estaba tan alto, cada vez está más alto en las encuestas. Porque cada vez que la agreden, el pueblo la quiere más. Por valiente, por honrada. Así que seguí, Macri. Seguí que vas bien. La semana que pasó, y la anterior fue una semana, sobre todo la anterior desde el miércoles, una semana muy dura para las madres. Porque una de nuestras madres se puso muy mal. Algunos la conocen, Chela. Por suerte está muy bien ahora. Pero, perdón. Desgraciadamente, se cayó en el hospital Gandulfo, de Loma de Zamora, y ahí la internaron. Ese hospital, cuando estaba en manos de Carlos Oviedo, un gran sanitarista, parecía una clínica suiza. La gente del PAMI tenía la medicación gratis, porque ellos la hacían ahí. Todo Loma de Zamora se atendía a las mil maravillas. A ella, nuestra compañera, la pusieron en un pasillo, todo 24 horas, en una camilla, tapada con un trapo. Y después no la atendieron. Tuvimos que sacarla y llevarla a otra clínica para que la operen y para que la atiendan. Porque ese hospital está en manos de la mujer del Chino Navarro y ahora pasó a ser la clínica del doctor Cureta. Compañeros, para los que no conocen, había una historieta muy linda, que el doctor Cureta hacía todas estas cosas. Tiraba abajo las clínicas, se llenaban los bolsillos de plata y no le importaba cuánta gente moría para que él fuera rico. Eso es lo que está pasando en el hospital Gandulfo con la mujer del Chino Navarro y el Chino Navarro y compañía. Ahora todos tenemos que putear, porque la palabra... de que lo dijo Cristina, está en el diccionario de la Real Academia Española. Así que podemos decir todo el día.
El 23 vamos a estar en el Patria. Estamos trabajando muchísimo para estos 40 años. Hay un montón de compañeros que están trabajando. Y la verdad que estamos muy orgullosas las madres de que tanta gente se haya puesto las pilas para hacer nuestras piernas. Tenemos cabeza, tenemos cuerpo, tenemos boca. Pero nos faltan piernas. Ahora las piernas son ustedes. Gracias. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta!